Si los animales pudieran contarnos sus historias, ¡uy! ¡Cuánta cosa no sabríamos! Pero como no pueden, yo les traigo aquí sus historias. Tenemos muchos conquistadores. Hernán Cortés, Francisco de Montejo, Cristóbal de Olid o Juan de Grijalva. ¿Pero se imaginan una perra conquistadora? Pues sí, así sucedió. Era 1518 y Juan de Grijalva venía navegando por la península de Yucatán y las costas del Golfo de México y traían una perra lebrela. Se bajaron en lo que hoy sería Laguna de Términos y ahí la perra salió a cazar venados, conejos y lo que encontraba. La perra se quedó allí. Los conquistadores creyeron que nunca más la iban a encontrar. Y sin embargo, al año siguiente, en la expedición de Hernán Cortés de 1519, la perra lebrela apareció. Decían que venía regordeta, regordeta, y les movió la cola en el momento en que vio a sus compañeros conquistadores. En 1790, la Ciudad de México era un muladar. Pero llegó el virrey, segundo conde de Revillagigedo, y dijo, vamos a limpiar todo esto. Tomó medidas contra los perros. Por ejemplo, en un bando dijo que los perros mastines y otros perros temibles no podían andar sin cadena por las calles. Y entonces, si andaban sin cadena, los dueños serían multados en la primera ocasión con 10 pesos, la segunda con 20 y la tercera con 30 pesos, y además serían obligados a vender a sus perros. Otra de las medidas que se tomaron también es que cualquier perro que estuviera suelto, sin su dueño, en las noches después de que pasara el sereno, podían ser sacrificados. Y así combatió a los perros callejeros. Vayámonos a septiembre de 1867. Sucede que corrió un rumor en la Ciudad de México y decían que el gobernador había mandado matar a todos los perros callejeros. Entonces la prensa se llenó de plumas defendiendo a los perros y decían unos que los perros de México eran nobles y buenos como el pueblo, pero que eran vilipendiados y esquilmados por los aristócratas. Hubo algunas plumas que se atrevieron a decir que los perros ricos tenían que dar lana, dinero o lo que fuera para sostener a los perros callejeros. Desde luego, el rumor terminó unas semanas después, México se dedicó a otra cosa y ahí acabó. Los perros siguieron asoleándose en las aceras de la noble y leal Ciudad de México.